ser el plan de partido, está claro. Bueno, yo creo que nos hemos encontrado a, primero, a un rival enorme y que nos ha pasado por encima en todas las facetas que se pueden sacar a nivel futbolístico. Yo creo que ese es el análisis que podemos hacer así a bote pronto. El equipo sabe lo que hablamos dentro, ¿vale? Tenemos que ser todos responsables de lo que nos jugamos, responsables de dónde estoy y a lo que he venido. Entonces, sí es verdad que lo que se denota es que la primera situación en contra el equipo le resurge la memoria, le resurge el pasado y una situación complicada, pues bueno, pues le está costando, ¿no? Pero aún así, no me ha gustado, porque aunque tácticamente, que no es el caso, no estás bien, pero las intensidades, la concentración, la personalidad, el criterio de juego, el tener responsabilidades en el terreno de juego, eso es innegociable. Todo partido tiene una fotografía. Se fotografía el equipo, se fotografía los entrenadores y los jugadores. Y está claro que hay aquí mucho trabajo. Mucho trabajo. A mí cada vez me quedan claros muchísimos conceptos positivos que tiene este equipo, pero también me quedan claros muchísimas carencias que tiene el equipo. Aún así, nos ha costado salir de presiones, nos ha costado filtrar por dentro, hemos tenido poca movilidad, las jugadas que han sido goles de ellos, independientemente de que tenían control total del partido, creo que son errores muy, muy, muy importantes de nosotros, contundencias, concentración, cerradas por dentro, últimos metros. Cualquier disputa era de un jugador de Balear, cualquier segunda jugada era de un jugador de Balear. Había tres jugadores nuestros, uno de ellos y salían. Las ocasiones que hemos tenido de llegar alguna por banda, los centros no han sido centros con posibilidad de remate. En fin, un partido que nos han superado en todo, que hay que aceptarlo, que hay que darle la mano al rival y que lo único que queda es trabajar sin mirar el reloj. Se está muy acostumbrado a mirar el reloj, es que llevamos 3 horas, es que hay 2 horas de vídeo, es que... No. La alineación de hoy, bajo mi punto de vista, ha sido como una continuidad al gran trabajo de la semana pasada contra el Tarragona. Pero realmente esa personalidad que se mostró allí, hoy no la ha mostrado, solo hay un cambio de parado. Sí, y lo hemos referido. O sea, una de las cosas que no nos podemos traicionar, por lo menos a un equipo que entrena Salva Ballesta, es las intensidades, la concentración, el salir desde el minuto uno, pues a ir a por el partido. Y ahí englobamos muchísimos conceptos de fútbol. Desde la comunicación, bueno, miles, es hablar por hablar. Entonces, bueno, todo esto es recapacitar, ver, analizar desde lo más frío posible y el jugador, pues ya sabes, aquí se le da la oportunidad que está en el campo y la sigue aprovechando, indistintamente que haya cambios por estrategia de partidos, pero quien la pierde, quien no la aproveche y la pierde, pues ya está. Vuelvo a repetir, yo creo que el equipo está claro que tiene... como todos los equipos, pero bueno, salta a la vista muchas cosas, pero también creo que tiene una plantilla importante como para hacer muchísimas cosas, incluso no venirse abajo en situaciones, digamos, de un primer palo o un gol recibido, ¿vale? Pero no hemos ofrecido hoy absolutamente nada. Entonces yo, por intentar elevar el ánimo de alguna manera, si te digo que sí puedo rescatar algo positivo, hombre, por decirte algo positivo, yo creo que todos, teníamos que habernos fijado un poquito en las intensidades
de Chakartegui, en ir 3-0 y en seguir el tío pum, 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 y como sacar algo positivo, yo creo que ha sido el jugador que, bueno, que por lo menos ha mantenido ahí un poco la situación. Pero no podemos cometer fallos individuales tan importantes, tan importantes. Yo no miro para atrás, no sé lo que ha habido, está claro que llevamos poco tiempo, que mi idea de fútbol y mi idea de entreno y mi idea de expresarse en el campo requiere tiempo, porque sí, pero esto es una carrera que ya empezó y que hay que empezar a situarse arriba. Yo puedo perder, porque voy a ganar, voy a empatar y voy a perder, pero quiero perder con jugadores, con equipo que, pase lo que pase, se muestran en el campo mucho más intensos, mucho más concentrados, con mucha más personalidad. El que tiene que jugar el balón, que lo juegue, el que tiene que bregar. No hemos ganado ningún duelo, no sé, las intensidades de los centrales del Baleares, increíble, los controles, los pases. Ha habido momentos que me ha parecido un equipo de fútbol profesional con un equipo de juveniles. Y yo, para bueno o para malo, no voy a vender una cabra aquí delante de los micrófonos. Esto es lo que hay y todos tenemos responsabilidad. Llega un momento que si salen bien, todo bien, y si sale mal, pues lo típico, cortarán al entrenador. Esto es parte de nuestra presión, la acepto, es así, pero todos tenemos nuestras responsabilidades. Salga bien o salga mal, tú tienes que acatar las tuyas, cada uno lo suyo, y esto es. ¿Querés que llevar la mención del Atlético Baleares, no el Bayern de Múnich? Bueno, eso fue una cosa. ¿Crees que lo has podido extramotivar a ellos? No, pero esos son comentarios que además la gente sabe perfectamente en muchas ocasiones como soy, y lo que nadie tiene claro, que es el mejor equipo de la categoría, con un presupuesto, unas fichas importantes, y tiene jugadores que bueno, que muchos pueden estar en otra situación. Y hoy sí ha sido el Bayern de Múnich. Para nosotros, bueno, hoy lo que hay que hacer es, señores, nos habéis aplastado. Y nosotros a trabajar y disfrutar de un maravilloso domingo en esta grandísima isla. A ver, es una alegría muy bonita por todo lo vivido aquí. Pero bueno, partido se ha visto claramente que han sido favoritos de ellos. Pero bueno, es un sabor así agridulce para mí. Porque al fin y al cabo, bueno, ahora estoy defendiendo un escudo. Y tengo que seguir con esa línea ahora mismo. Luja, el equipo de la semana pasada en Tarragona, con el cambio de técnico, da una muy buena impresión, y hoy parece que ha sido radicalmente opuesto. No se ha visto nada que se pareciese a lo que pasó en Tarragona. ¿Qué crees que se ha dicho? No, yo creo que bueno, se ha visto que ellos han salido con más intensidad, con otra perspectiva, y nosotros pues bueno, hemos salido un poco dormidos. Lo que sí, hemos tenido esa ocasión del minuto 25, que si hubiera entrado a lo mejor hubiera cambiado el partido, pero bueno, se ha visto que ellos han salido muy intensos, a diferencia de nosotros, como la semana pasada. A nivel personal, el cambio de técnico, ¿te está aportando algo? Bueno, yo solo sé que tengo que seguir trabajando. A nivel del míster, él tiene sus ideas y sus cosas, pues adaptarnos todos a ello y saber que cualquiera que juegue, que tenga que trabajar día a día para darle la confianza de que está preparado y puede jugar. ¿De alguna manera el hecho de que Manu no pueda jugar, ha estado lesionado la última semana y no haya sido tú, como con el anterior técnico, la primera opción de recambio, te supone algo, te preocupa? No, yo no tengo que estar preocupado. Yo lo que tengo que estar mentalizado en seguir trabajando cada semana. Ahora mañana llegar ahí a Murcia y entrenar y saber que tengo que vivir el día a día. Lo que pasa de aquí a enero, de aquí a junio, pues ya se verá de cara al futuro, porque las cosas cambian. Igual que una semana puede estar sentado, otra semana puede estar jugando. Nunca se sabe. Gracias. Un entrenador, pues es un vestuario que está más atento de mirar el reloj para ver cuándo acaba el vídeo, cuándo acaba el entreno, que otra cosa. No sé si lo vives así o tú notas algo así. Bueno, yo respecto a eso no te puedo decir nada, porque al fin y al cabo son cosas que él ya ha hablado y él ya ha comentado, y yo no te puedo decir lo que hay. ¿Cómo valoras el detalle del club y sobre todo
todo el aplauso de la afición que quiere mucho. No, la verdad que es de admirar. Yo desde que pisé aquí el primer día hasta el último, incluso viniendo ahora estas veces, para mí me lleva siempre en el corazón, más todo lo que me pasó aquí, vivido personalmente, es algo de agradecer.